Para celebrarnos dignamente, oh santo misterio, reconozcamos que somos pecadores. The second letter of Saint Peter. It was not any cleverly invented myths that we were repeating when we brought you the knowledge of the power and the coming of our Lord Jesus Christ. Alleluia, alleluia, alleluia. E apareceram Moisés e Elias a falar com ele. Pedro disse a Jesus: Senhor, como é bom estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui três tendas: uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Senhor, que bem estamos aqui. Estas palavras le dijo el apóstol Pedro a Jesús en el monte de la transfiguración. Y también las queremos hacer nuestras después de estos días intensos. Es hermoso lo que estamos experimentando con Jesús, lo que hemos vivido juntos, y es hermoso cómo hemos rezado y con tanta alegría de corazón. Y entonces nos podemos preguntar, ¿qué nos llevamos con nosotros volviendo a la vida cotidiana? Quisiera responder a este interrogante con tres verbos, siguiendo el Evangelio que hemos escuchado. ¿Qué nos llevamos? Resplandecer, escuchar y no tener miedo. ¿Qué nos llevamos? Respondo con estas tres palabras. Resplandecer, escuchar y no tener miedo. La primera, resplandecer. Jesús se transfigura. El Evangelio dice que su rostro resplandecía como el sol. Hacía poco que había anunciado su pasión y su muerte en la cruz. Y con esto rompía la imagen de un Mesías poderoso, mundano, y frustra las expectativas de los discípulos. Ahora, para ayudarnos a recoger el proyecto de Dios sobre cada uno de nosotros, Jesús toma a tres de ellos, Pedro, Santiago y Juan, los conduce a un monte y se transfigura. Y este baño de luz los prepara para la noche de la pasión. Amigos, queridos jóvenes, también hoy nosotros necesitamos algo de luz, un destello de luz que sea esperanza para afrontar tantas oscuridades que nos asaltan en la vida, tantas derrotas cotidianas, para afrontarlas con la luz de la resurrección de Jesús. Thank you.
mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, ousamos dizer com toda a confiança: convidados para a ceia do Senhor, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Celeste que recebemos, Senhor, nos transforme em imagem de Cristo, que no mistério da transfiguração manifestaste cheio de esplendor e de glória. Ele que reina pelos séculos dos séculos.